¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a probar un nuevo corrector que dicen que es un dupe del tan famoso corrector de Tarte, el Shape Tape. Y no, no es de alta gama, es low cost. Estoy hablando del último corrector que sacó L'Oréal, el Infallible Full Wear, que supuestamente vendría a ser el dupe de este corrector tan famoso y tan asediado por algunos años ya, de Tarte. Así que quiero ponerlo a prueba, quiero ver si realmente tiene la gran cobertura que tiene el de Tarte. También ver si por el contrario no tiene la resequedad que me deja el de Tarte y quizá encuentre en este una mejor opción. Porque yo para usar el de Tarte tengo que poner algún otro corrector hidratante porque de lo contrario sonamos. Así que bueno, el día de hoy vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver qué tal nos funciona y cuál es la durabilidad de cobertura de este nuevo corrector. Así que si quieren saberlo, quédense a ver el video porque empezamos. Bien, ya tengo aplicada la base por si acaso. El día de hoy estoy utilizando esta de aquí de Wet n Wild, la Dewy Foundation. Este es el tono que debería irme, que es el Golden Beige, que ya sabemos, como la hemos probado anteriormente, oxida. Así que recién me la acabo de aplicar, va a oxidar y llega a ser igual de mi tono de piel. Así que al principio se ve más clara, lo sé. Pero ya después, al momento de ir asentándose, se oxida y queda mi tono de piel. Porque las demás bases que, bueno, ya les he comentado, los otros tonos o eran muy oscuros o era un subtono que no era el mío y definitivamente no va. Así que bueno, ok. Vamos a primero hablar sobre este corrector. Este corrector tiene el precio de $13.49. De hecho, ahora mismo en Ulta está en oferta. Compras uno y llevas el otro a mitad de precio. Viene en 25 tonos en total, cosa que veo bastante bien. Dice que es un corrector full cover que llega a durar hasta 24 horas. Es waterproof y a la vez deja un acabado flawless y mate. Puede ser utilizado como contorno e iluminador, además de que permite cubrir lo que son las áreas oscuras de la ojera, como también cicatrices del acné y decoloración. Es una fórmula que no es grasosa y por lo tanto no llega a transferir ni tampoco a irse a parches. Así que bueno, estas son las características de este corrector, que la verdad es que tiene muy buena pinta y como les dije, muchas personas están considerando que es un dupe del Shape Tape de Tarte. Como se los dije al comienzo, vamos a probarlo con el de Tarte. Voy a poner al final los dos uno al lado del otro para ver la consistencia, la fórmula y bueno, ya les comentaré cómo es que se ve después en la ojera. Así que vamos a la aplicación y luego seguimos con todo este tema. Por cierto, he comprado el tono Cashew, que es el tono 365. Esperemos que le dé a mi tono de piel. El corrector, voy a dejar que se asiente mientras que me voy haciendo las cejas y tal, y luego venimos a hablar de cómo es que lo he sentido, cómo se ve y la diferencia que tiene con el de Tarte. Y he hecho un acercamiento para que vean cómo es que se ha metido el corrector en ambas ojeras. Ahí lo pueden ver perfectamente en las dos principales líneas de mis ojeras. Pero bueno, ahora voy a difuminar y voy a sellar para ya después hacer la comparativa con el Shape Tape de Tarte. Bien, ya está sellada la zona de la ojera. Ahora, ¿qué tengo que decir? Como vieron, sí se mete este corrector en las líneas de expresión, cosa que no sucedía con el de Urban Decay, ni tampoco me pasa con el Shape Tape. Ahora, los dosificadores son iguales. Completamente iguales, como lo vieron en el clip anterior antes de aplicármelos, están iguales. Así que voy a poner uno al lado del otro para que puedan ver. Este es el Shape Tape y este es el de L'Oréal. Bien, ahí los tienen ambos. ¿Y qué es lo que noto? Aparte de que el color no es el mismo, obviamente. Noto que la fórmula de Shape Tape es mucho más cubriente y mucho más
cremosa en el sentido de más pastosita. Sin embargo, el de L'Oréal lo noto más ligero y un poquito más hidratante. Incluso ahí, no sé si lo pueden notar, se nota más la hidratación del de L'Oréal que el del Shape Tape. Por eso es que se ha metido en mis líneas de expresión y bueno, definitivamente eso pasa. Bien, pero la cobertura está bastante bien, la verdad no me quejo. No es tan similar a la del Shape Tape definitivamente, pero está bastante bien. Igual vamos a contar 8 horas en total como mínimo, si puedo un poquito más. Perdón si se cuela algún sonido y tal, como ese. Están arreglando aquí algunas cosas afuera en los postes, así que he tratado lo más posible de cortar cuando pasa, pero bueno. En fin, de aquí nos vemos al final del día para darles mis comentarios finales acerca de este corrector y ver si realmente me gustó o no. Y bien, ya han pasado casi 8 horas, y digo casi 8 horas porque son exactamente las 5:48. Yo me puse el corrector a razón de las 9 de la mañana, así que casi 8 horas. Y no creo que por 15 minutos o menos de 15 minutos vaya a cambiar mi opinión. Y quiero hacer aquí de una vez el corte porque es que he estado oyendo muchas cositas acerca de este corrector. Primero que nada, después de que terminé de grabar lo del corrector y tal, obviamente terminé mi maquillaje. Cuando me iba a hacer el maquillaje de ojos, fue que vi que lamentablemente este corrector volvió a meterse. Volvió a meterse en las líneas de expresión. Aparte de ello, mi zona de la ojera se veía muy seca, muy, muy seca. De hecho, me hizo acordar a cuando utilizo el Shape Tape de Tarte, seca, 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 seca. Y no habían pasado que, bueno, más o menos una hora, porque como estuve con esto de la bulla y tal, como que le di un chance, así que me demoré en hacerme el maquillaje de ojos. Lamentablemente no me ha gustado, o sea, pensé que al ser un poco más hidratante, porque la fórmula se siente más hidratante que el Shape Tape, este me iba a funcionar mucho más, pero lamentablemente creo que el acabado mate es lo que mata mi ojera. Se ve demasiado seca. Y a la vez se metió de nuevo las líneas a pesar de que ya estaba sellado, o sea, tampoco entiendo. Lo sellé con los polvos de Pat McGrath, que normalmente utilizo con la mayoría de mis correctores, y nunca he tenido esa reacción. No entiendo. Hasta el momento, el corrector que me ha gustado, que últimamente he probado y tal, y que tiene esa casi cobertura ahí muy cerquita a la del Shape Tape, es el corrector de Urban Decay. La verdad es que me dejó muy asombrado ese corrector, porque no se metió en las líneas una vez que lo difuminé la primera vez, y de hecho no lo sellé. Lo he vuelto a probar porque me quedaron varias muestras. No he sellado mi ojera y ha quedado impecable, o sea, impecable. Y mi ojera parece como si no me hubiese puesto corrector, pero a la vez está corregida. La verdad es que estoy muy, muy encantada con este corrector, y pensé que este podría ser pues una solución low cost para lo que es el Shape Tape de Tarte, pero lamentablemente en mi ojera no ha funcionado. O sea, muy creepy se ve, muy seca, avejentada, ¿qué puedo decir? Voy a hacer un zoom para que puedan ver cómo está en este momento mi ojera, porque de hecho, cuando me iba a hacer el maquillaje de ojos y vi esto, no lo podía dejar así. Pasé un poquito mis dedos para tratar de difuminar y de que se vea un poco mejor. Igual, luego de que terminé de hacer mi maquillaje y tal, me volví a observar la ojera, se había metido en las líneas y de nuevo se veía así todo reseco. O sea, mal, mal de mal. Y yo no sé si la cámara lo va a lograr captar, y hoy día llevo un maquillaje pues un poquito smoky, pero la verdad es que en esta zona es donde está fatal de fatal. Aquí es donde está la mayor resequedad, en esta zona de aquí y en esta zona de aquí, que son mis dos líneas principales. Sí, es verdad, son mis dos líneas principales las que se han marcado más y las que más fatal se ven también, porque se notan resecas. O sea, no entiendo. Voy a difuminar un poquito porque en verdad es que esto me desespera, y es algo por lo cual yo también tiendo a mezclar el corrector Shape Tape
con otro corrector que sea hidratante, como por ejemplo el de Too Faced, el de NARS, o sea, porque no me gusta este acabado que tiene, parece que le quitara la vida a mi ojera, que la succionara en hidratación y parece un papiro de estos antiguos, así ha quedado. La verdad es que no me gusta, creo que ahí la cámara no logra captar lo que les estoy diciendo, porque en verdad está recontra seco, pero recontra seco, y se nota las líneas, cada línea que tengo ahí está marcada por la resequedad que tiene. Así que en conclusión, que tiene cobertura, que mi ojera se ve corregida completamente, sí, y que ha durado por 8 horas la cobertura, es cierto, y de hecho, bueno, acá dice 24 horas, pero yo no lo voy a probar 24 horas. Con que sea 8 y que mi ojera se haya comportado bien en el sentido de la cobertura, genial. Ahora, si tú tienes la ojera seca, aléjate de este corrector. Y si de hecho tú ya has probado el Shape Tape de Tarte y tienes el problema de que la cobertura está genial, pero la apariencia de tu ojera no se ve nada bonita ni nada flawless, esto te va a hacer lo mismo. Creo que el que más se le acerca, una vez más lo tengo que decir, el de Urban Decay, el Stay Naked, ese corrector es el que más se le acerca al Shape Tape. En cobertura le falta un pelín, pero un pelín de nada, la verdad. Pero si le subiera un poquito la cobertura a ese corrector, sería el dupe perfecto del Shape Tape. Así que nada, chicos, hasta aquí sería el final de este video. Último punto que quiero tocar. El Golden Beige de la base de Wet n Wild, la nueva, la Dewy Foundation, creo que es la ideal para mi tono de piel, a pesar de que yo sé, al principio del video se veía muy clarita y tal, pero conforme ha ido pasando el tiempo, como ven, ya he llegado a mi tono de piel, o sea que ha oxidado. Por eso es que los otros tonos, lamentablemente, no sé, no me funcionan, o me quedan muy mal por el subtono o me quedan muy oscuros. Entonces el Golden Beige es el único que creo que puedo usar tanto en esta base como en la fórmula original, que era la matte. Así que bueno, como siempre les menciono, todos los productos que he utilizado el día de hoy los tienen en la cajita de descripción, así como también les voy a dejar el link donde pueden comprar este corrector de L'Oréal por si se les apetece. También les dejo el link de Rakuten para que hagan sus compras online. Ya saben que con el link que les dejo tienen $10 de regalo nada más por suscribirse. No olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó y por supuesto de compartirlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo. Coméntenme por favor quiénes han probado este corrector, qué tal les ha ido, qué opinan. Si para ustedes de repente se parece al Shape Tape, si les ha funcionado, en fin, déjenmelo saber, o si les ha pasado algo similar como lo que me ha pasado a mí. Así que nada, chicos, una vez más, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.